Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessy? Buenas tardes a todos. Comenzando un nuevo Animalandia, penúltimo mes del año ya. Sí, ya estamos casi tocando la fiesta en la que, bueno, nos estamos preparando con todos. Y hoy un programa súper especial a pedido de aquellos, bueno, amigos míos que me dicen, ¿por qué siempre de gatos, de perros? Hoy dedicado a los pescaditos. Así que bueno, vamos a ver, Seba, de qué se trata esta nota. Vamos a ver peces de agua fría. Vamos a ver este video instructivo. No todos los peces de agua fría tienen las mismas necesidades de pH, temperatura o alimento. Pero los peces que te proponemos a continuación pueden vivir tranquilamente dentro de un hogar sin el uso de altas temperaturas o de la salinidad controladas. Para mantener un pez en óptimas condiciones necesitarás una pecera o acuario, agua de calidad y un filtro que la limpie, decoración y grava. Finalmente, necesitarás indagar en su alimentación para que sea de calidad. Si cumples bien con los cuidados, disfrutarás de peces bonitos y longevos. El goldfish es uno de los peces más populares del mundo. Bastará con encontrar un punto intermedio entre los parámetros de temperatura, pH y GH, para que se encuentre cómodo. Los valores que hemos marcado son un límite que no debes sobrepasar. También necesitarás un aireador para que respiren y no mueran. Finalmente, debes saber que para que el goldfish sobreviva, no deberás alimentarle a base de pellets comerciales. Deberás elaborar papillas a base de pescado y verdura. De esta forma, evitarás que tu goldfish sufra de enfermedad de la vejiga natatoria. Los neones chinos suelen vivir en comunidades de más de 7 individuos. Son peces pequeños que miden entre 4 y 6 centímetros y crean un bonito efecto en el acuario. Son muy adaptables y resistentes y pueden vivir con otros peces tranquilos. Aunque pueden aceptar los 26 grados centígrados, es importante que los mantengas en torno a los 18 o 20. Te recomendamos utilizar una pecera cubierta, ya que suelen saltar con facilidad y salir del acuario. Las carpas koi son ejemplares realmente bonitos, portadores de buena suerte, que suelen desarrollarse bien en temperaturas que rodean los 18 grados. Llegan a alcanzar un tamaño considerable, por lo que es muy recomendable que se encuentren en un estanque o lago pequeño. Debemos tener cuidado al juntarlo con otros peces más pequeños, ya que pueden convertirse fácilmente en su alimento. Finalmente, comentamos que pueden llegar a vivir entre 25 y 30 años. Ojos de burbuja. Es un pez perteneciente a la familia de los goldfish, por lo que sus cuidados son realmente parecidos. Su aspecto es único, ya que tiene dos enormes ojos hinchados y grandes, rellenos de líquido. Precisamente por ese motivo debemos evitar los elementos decorativos y la vegetación dura. Podríamos hacer estallar uno de sus ojos. Recomendamos mezclarlo solamente con peces de su misma especie. De todos los anteriormente mencionados, el pez beta es el que requiere una temperatura ligeramente más alta. Es perfecto para climas cálidos o interiores bien aclimatados, especialmente en invierno. Pero sin embargo, y aunque aprecia más las temperaturas altas, el pez beta es muy adaptable. Es también conocido como el luchador de Siam, por ser tremendamente agresivo con otros ejemplares. Nunca debemos juntar a dos machos y es preferible tener un solo ejemplar o una combinación de peces que ya haya convivido anteriormente. El último de esta lista es el pez telescopio, también de la misma familia que los goldfish. Sus cuidados son realmente sencillos y al igual que el pez ojos de burbuja, destaca por tener ojos fuera de lo común. De la misma forma, vamos a erradicar los elementos decorativos y optaremos por vegetación suave y fina. También elaboraremos papillas para que sea un pez longevo y sano. Bueno, Mirna, explícanos un poco de qué se trata este estilo oriental que se está usando últimamente en Argentina. Bueno, acá tenemos a Pandita. Bueno, a ella, como verán, le queda súper bien este estilo. Es un estilo oriental, que es lo último que se está usando. Y es una forma también de cuidar el pelo junto con el propietario, porque el propietario siempre no le gusta el pelo largo porque cuesta mantenerlo, y esta es, creo que es una buena adaptación, ¿no?, de lo que es la peluquería. Qué
Vale aclarar que queda el manto en los bracitos, en las patas, en la cabeza, pero que no está pelada a cero. No, pelado a cero nunca, jamás. Menos con las altas temperaturas que nos da el verano, entonces... es un corte que queda lindo, que está bueno, que es vistoso. Aparte se le puede poner, es muy cómodo porque se le puede poner ropita. Les gusta, a los clientes les gusta mucho. Obviamente no se puede aplicar a todo tipo de razas. No, a todo tipo de razas no. Mayormente lo usan el Shih Tzu, el Poodle, Caniche, Yorkie, Maltés. Son esas razas más o menos que... El oriental se puede aplicar en todos los perritos, por ahí en la carita, pero no así cortarle tan cortito el pelo. Bueno, vamos a la primera pausa de este programa, ya volvemos con más. Animalandia. La Municipalidad de La Banda sigue trabajando por una educación inclusiva, con el compromiso de que sea de calidad y que llegue a todos los niños bandeños. Es por eso que desde la Dirección de Educación se coordina la creación y ejecución de un centro educativo municipal, donde profesionales idóneos trabajan con la inclusión como eje. Además, se refuerza el Programa Municipal Nutricional Infantil, porque es necesario afianzar el rol de la escuela en la obtención de hábitos alimenticios saludables. También se continúa con las reformas edilicias de los jardines infantiles municipales, ampliando y refaccionando cada uno de ellos. En este plan también entra la Escuela de Arte Infantil Juanita Briones, a la que se le sumarán además nuevos profesionales. Más educación inclusiva y de calidad para La Banda. Municipalidad de La Banda. Pablo Mirolo, intendente. Ciencia y Acción Ciudadana. La Comisión de Salud Animal, mediante la cual tratamos de concientizar a la población de darle un buen trato a nuestras mascotas y animales. Conciencia y Acción Ciudadana. Ángela Leiva en Santiago del Estero, domingo 19 de noviembre, 20 horas, Teatro 25 de Mayo. Hola amigos de Santiago del Estero, soy Ángela Leiva y quiero contarles que este 19 de noviembre voy a estar con ustedes por primera vez en el Teatro 25 de Mayo con mi show en vivo dedicado para toda la familia, presentando todas mis canciones en un show inolvidable. Les esperamos este 19 de noviembre.